Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft. Y estamos con un nuevo episodio. En este capítulo, pues vamos a atraer animales a nuestra granja. Aquí tenemos que hacer unas puertas de valla para que no se salgan los animales cuando los traigamos. Y también vamos a minar en este episodio. Vale. Bueno, vamos a hacer nuestras puertas valla. ¿No tenemos madera? Ok. Pues vamos a tener que talar unos cuantos árboles. Ahí está. Muy bien, vamos a talar un árbol más. Y yo creo que con esto va a bastar. Vale, muy bien. Vamos a volver a nuestra casa. Vamos a nuestra mesa de crafteo. ¿Y dónde está la madera que conseguimos? Vale, aquí lo tenemos. Siempre se me pasa desapercibido este tipo de maderas. Pero bueno, a ver. No recuerdo muy bien cuál era el crafteo para hacer la puerta valla. Pero creo que había que poner palos por aquí. Y este bloque de madera aquí. Vale, efectivamente era de esta forma. Bueno, pues ya se ha hecho de noche. Vamos a poner las puertas, vaya, lo más rápido que podamos. Y luego nos vamos a dormir. Ahí está, muy bien. Y antes de que empiecen a aparecer monstruos, pues nos dormimos. Vale, chicos, pues ahora tenemos que traer animales hacia nuestra granja. Vamos a empezar por traer vacas. Abrimos la puerta, vaya, esta. Y esta también. Bueno, vamos a necesitar trigo. Ahí está. Ahora a buscar vacas. Por ahí arriba había visto vacas antes. Ahí está una. Así que vámonos, vaquita. Vamos hacia mi granja. ¿Me sigue siguiendo? Pues sí. No sé si vaya a entrar por la entrada esta que tengo hacia mi granja, ¿eh? Parece que no. Vamos a destruir la valla esta. Y la puerta valla también. A ver si ahora sí entra en nuestra granja. ¿No quiere o qué? Vale, ahora sí. Vamos a poner nuevamente las vallas aquí. En este caso, las puertas vallas estas. Muy bien, pues vamos a por otra vaca. Luego vamos a por dos ovejas, ¿vale? Por ahí arriba tiene que haber más vacas. Por ahí no. Allí a lo lejos la estoy viendo. Vamos a hacer que nos siga. Vámonos. Ok. Tenemos dos de trigo ahora mismo. Vale, me estaba despistando, le estaba llevando a otro lado. Ups. Un creeper. No me lo puedo creer. En el día. Vamos a ponernos. No tenemos espada, pues con un hacha. Vamos a pegarle. Espero que no nos explote. Ups. Oh, man. Bueno, no nos ha hecho mucho daño, pero estuvo a punto. Vale, vamos a llevarnos a la vaca esta.
Creía que los monstruos solo aparecían por la noche. Ahora sí. Anda, esta sí ha conseguido entrar. No está mal. Vale, pues ahora vamos a por ovejas. Tenemos que estar más preparados para la próxima. Y tener preparada una espada. Vale, pues aquí tenemos una oveja. Vamos a llevárnosla. Vale, muy bien. Ahí está nuestra oveja. Que no se ha caído al agua. Vale. Ya casi llegamos. De momento, pues ya tenemos dos vacas. Y aquí tenemos una oveja. Esperemos a que entre. Es complicado que entren, ¿eh? Por estas puertas que son tan angostas. En fin, vamos a por otra oveja. A ver si encontramos una negra. Ahí al fondo hay vacas. Por aquí tiene que haber más ovejas. Solo hay vacas. Solo hay vacas. Bueno, ahí estoy viendo más ovejas. Somos afortunados, ¿eh? Voy a llevarme. Ups. Estoy muriendo de hambre. Voy a comerme una manzana. Y vemos si tenemos más comida. Pues aquí tenemos un filete. Vamos a comernos todos los filetes hasta saciar nuestra hambre. Ya está. Ahora sí, voy a llevarme a la oveja negra esta. Ahí está nuestra ovejita negra. Y nos está siguiendo una vaca. Vale. Hay que asegurarse de que nos siga la oveja. La vaca no interesa ahora mismo. Ahí está nuestra ovejita negra. Vamos a abrir esto. Vamos a hacer que entre por aquí. A ver si consigue entrar. Ahí está, muy bien. Cerramos la puerta, vaya. Abrimos, salimos y la cerramos antes de que se salgan nuestras ovejas. Vamos a hacer que estas dos ovejitas se reproduzcan. Muy bien, me gusta. Bueno, vamos a necesitar trigo para hacer reproducir a nuestras vacas. Ahí está, muy bien. Bueno, nos ponemos con el trigo. Aquí está. Y de esta forma, pues conseguimos reproducir a nuestras vacas. Así, bueno, pues al menos vamos a tener asegurado nuestro alimento. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, tenemos roca. Vamos a hacernos unos picos de piedra, ya que vamos a empezar a minar. Vamos a hacernos 5 picos de piedra. Ahí está, muy bien. Vamos a entrar en nuestro cofre y vamos a quitarnos algunas cosas de nuestro inventario. Ya que tenemos cosas que por el momento pues no necesitamos aún. Ahí está, el cubo lo necesitamos, los palos también.
Y necesito ahora mismo carbón. No tenemos carbón. Vamos a tener que hacer carbón vegetal. Para eso pues tenemos que talar más árboles. Ups, me caí aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a talar estos árboles que tenemos aquí cerca. Así conseguimos hacer carbón para nuestras antorchas que vamos a necesitar en la mina. Ahí está, muy bien. Vamos a talar ese árbol de aquí también. A ver si conseguimos hacer varias antorchas, ya que vamos a estar minando durante un largo rato. El objetivo es, pues, conseguir diamante el día de hoy. Espero que podamos hacerlo. Voy a seguir algunos de los consejos que ustedes me han ido dando y que me han dejado en los comentarios del vídeo. Y a ver si resultan. Vale, vamos a aprovechar para quitar la puerta, ya que no se ve muy bien ahí. Me lo han dicho ustedes. Y yo pienso lo mismo. Vale, así está mejor. Me gusta más. Muy bien, pues, ¿qué tenemos aquí? Comida. Tenemos dos de carbón. Vamos a quitar el carbón de aquí. Y ponemos la madera. Que se vaya haciendo el carbón un ratito. Mientras, pues, vamos a hacer antorchas. Ahí está. Ya se nos ha acabado el carbón. Esperamos un ratito. Y aquí tenemos dos de carbón vegetal. Vamos a usar esto para hacer más antorchas. Bueno, pues ya tenemos 28 antorchas. No sé si vayan a ser suficientes, pero bueno, vamos a comenzar a minar. Esta vez no vamos a minar de forma escalonada. Vamos a minar en forma vertical. Es un consejo que me lo dio alguno de ustedes en los comentarios. Y también lo vi en un vídeo ahí por YouTube. Vale, acomodamos nuestros picos. Y todo lo que vayamos a necesitar. Bueno, a ver, vamos a empezar por aquí. Vamos a minar de esta forma, cavando dos bloques. Ya que luego van a ver por qué cavo de esta forma. Para empezar, pues ya hemos conseguido carbón. Muy importante. Así no vamos a tener que estar talando árboles para hacer carbón vegetal. Directamente, pues ya lo tenemos aquí. Y hemos encontrado una buena veta de carbón. Muy bien. Me gusta. Nuestro día de minado pues ha comenzado bastante bien. Vale, ahí está. El carbón. Nosotros vamos a continuar aquí, cavando dos bloques de piedra, ¿vale? Está, perfecto. Bueno, por este capítulo voy a dejar el momento en el que estoy minando, ya que no sé si os resulte aburrido a ustedes verme aquí minando. En fin, ustedes déjenme en los comentarios si prefieren verme minando o prefieren que corte el vídeo mientras empiezo a minar. ¿Qué tenemos aquí? Grava. Puede ser. Vamos a poner aquí una antorcha. Y continuamos picando.
Vale, por ahí en sus comentarios leí que para encontrar diamante teníamos que ir hasta Y10 u 11. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Por eso estoy picando en vertical. Para llegar más rápido a ese nivel. Ahora mismo, pues hemos encontrado más carbón. Y esto, pues, nos va a facilitar bastante el trabajo en el futuro. Como les dije antes, así no tenemos que estar talando árboles todo el rato para hacer carbón. Ahí está, vamos a seguir con nuestros dos bloques de piedra. Y hemos encontrado hierro. Mejor, pues, no podría irnos. Solo eran dos bloquecitos de hierro. Pero aquí tenemos más carbón. Y también estoy viendo más menas de hierro. Me han dicho también que el diamante suele estar cerca de los sitios donde hay lava. Así que espero llegar a uno de esos sitios donde haya lava, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con estos dos bloques de piedra. Vamos a seguir picando. En este sentido, ponemos antorchas para iluminar. Y continuamos. Hay bastante carbón, ¿eh? No sabía que iba a encontrar tanto carbón. Pero bueno. Mientras más haya, pues mejor así. Nos creamos una gran reserva de carbón. Que ya ven que luego es bastante útil. ¿Qué más? Bueno, pues ya casi terminamos con esta veta de carbón. Ahí está el carbón que se nos había quedado. Así que nada, continuemos picando. Para picar el diamante, pues vamos a necesitar un pico de hierro, me dijeron. Así que apenas encontremos más hierro, pues tenemos que ir ahí arriba a hacernos unos picos de hierro, ¿vale? Que seguimos consiguiendo ahí más y más carbón. Abunda. Bueno, pues aprovechando que tenemos que picar bastante, les hago la misma pregunta que les hago en los otros vídeos de Minecraft que les gustaría ver en el siguiente episodio. En los comentarios del capítulo anterior me dijeron que siga con la mina. Para el siguiente episodio también he pensado, no sé, mejorar el huerto, también irme de aventuras por la noche y matar unos cuantos monstruos. En fin, ustedes díganmelo en los comentarios y ya veré lo que hago en el siguiente capítulo. Bueno, por aquí cerca estoy escuchando el sonido de la lava. Me parece que ya estamos llegando a lo más profundo. ¿En qué nivel estamos? Estamos en Y5. ¡Anda! Pues nos hemos pasado. Tenemos que subir un poco. Vamos a empezar a picar desde el nivel 10 u 11. Me gusta.
ese sonidito. Estamos en Y8. Tenemos que seguir subiendo. Un poquito más. Vale. Vamos a continuar por aquí. Bueno, ya estamos en Y11. Y vamos a empezar a picar a partir de aquí en forma horizontal. ¿Vale? Siguiendo los consejos que ustedes me dan. Que supongo que son los más acertados, ya que he visto que ustedes tienen bastantes conocimientos sobre este juego. Bueno, pues por ahora ya hemos encontrado más carbón. Así que yo creo que vamos bien. Pero como les dije antes, vamos a necesitar unos picos de hierro para picar el diamante. Hemos encontrado una veta grande de carbón. Así que voy a intentar no desperdiciar el mineral o el carbón que vaya encontrando, ya que luego me va a hacer falta. Bueno, vamos a continuar por aquí. Anda, un montón de tierra. Bueno, chicos, vamos a volver a casa, ya que antes de seguir picando más, quiero hacerme los picos de hierro. Así que vamos a subir a nuestra casa, poniendo los bloques estos de piedra. Por esta razón he ido picando así los dos bloques estos. En un espacio pues pongo las antorchas para que ilumine este sitio. Y el otro pues es para que yo pueda subir poniendo bloques de piedra. Vamos a continuar. Me parece que ya hemos llegado. Tenemos que tener cuidado de no caernos, ¿vale? Bueno, pues vamos hacia el horno primero. Ponemos el carbón que conseguimos y las menas de hierro. Esperamos un ratito que se hagan nuestros lingotes. Y vamos a hacer... ¿Qué necesitábamos craftear? No lo recuerdo. Vamos a hacer algo de madera. Pero que recuerde, allá abajo teníamos tierra. Vamos a hacernos una pala. O bueno, dos palas. Así, por si se nos gasta alguna. ¿Qué más? Vamos a hacernos más antorchas, ya que tenemos muy poquitas. Bueno, pues ya hemos conseguido las suficientes como para abastecernos durante un buen rato. Ahí están 5 lingotes de hierro. Vamos a hacernos nuestro primer pico. Ahí lo tenemos, muy bien. Ups, vale. En nuestro cofre también teníamos un lingote de hierro. Con esto pues nos va a alcanzar para hacernos un pico más. Ahí está, perfecto. Y vamos a ir quitándonos algo del inventario, ya que lo tenemos bastante lleno. El carbón puede que lo necesite luego. En el siguiente capítulo pues vamos a tener que darle más orden a esto, ya que lo tenemos todo mezclado. Vamos a poner nuestros lingotes de hierro en el cofre. Y vamos a continuar con nuestra mina. No pienso terminar este episodio sin conseguir diamante. Vale, para bajar nuevamente a nuestra mina simplemente tenemos que picar los bloques de piedra estos. No sé si es un buen sistema, pero
A mí me ha servido para conseguir bastante carbón y hierro, como ha podido verlo antes. Si nos ponemos, hay que iluminar todo esto. Así se ve mejor. Vale, genial. Muy bien. Ahora mismo estamos en Y31. Nos falta un poquito más. Vamos a darnos prisa con esto. Y ya nos acercamos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en Y13. Ya llegamos. Muy bien, pues vamos a continuar aquí. Vale, chicos, por ahí tenemos tierra. Vamos a quitarla con nuestra palita. Y efectivamente, como decían ustedes, se quita más rápido la tierra cuando tenemos una palita. Aquí tenemos redstone. Esa es una buena señal. Cerca tiene que haber diamante. También estamos escuchando el sonido de la lava. Así que yo creo que vamos por buen camino. Vamos a iluminar esto. Así picamos todo esto para conseguir la mayor cantidad de redstone que se pueda, que también es útil. Encontramos más carbón. Así que todo pinta bastante bien. Lo que sí, este capítulo pues está siendo bastante largo. Así que bueno, ustedes déjenme en los comentarios de qué duración prefieren los vídeos de Minecraft. Ya que han visto que el primer episodio que hice duró 25 minutos. El segundo pues duró más de media hora. Ustedes déjenme en los comentarios de qué tiempo de duración les gustaría los vídeos de Minecraft, ¿vale? Ya que como pueden ver, jugando y jugando se pasa bastante rápido el tiempo. Vamos a continuar por aquí. Vamos a darnos prisa. Vamos a iluminar también, no nos olvidemos. Voy a usar el pico de hierro. Así quitamos la piedra esta mucho más rápido. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Estoy escuchando el sonido del agua y el sonido de la lava. Por ahí tenemos tierra. Y finalmente pues encontramos lava. Ahí al fondo estoy viendo diamante. Qué bueno. Bueno, al final nuestro esfuerzo va a ser recompensado. Por aquí tenemos más carbón. Vamos a abrirnos paso. Tenemos que tener cuidado con la lava ya que si nos quemamos, pues vamos a morir. Y vamos a perder todas nuestras cosas. Así que, pues vamos a picar por aquí. Para bordear la piscina de lava que tenemos ahí. Ahí al fondo tenemos una veta muy buena de diamante. Ir quitando todo esto. Voy a usar la palita para quitar la grava esta que tenemos aquí. Vale, muy bien.
Poco a poco nos vamos aproximando hacia el diamante. Vamos a quitar todas las gravas esta. Y también tenemos que poner unas cuantas piedras o bloques de piedra donde está la lava esa para cubrir la parte de lava que tenemos por aquí. Así, para que el diamante no se nos desperdicie cayéndose a la lava. Vale, pues finalmente hemos llegado al diamante. Vamos a acabar alrededor de la veta de diamante que tenemos. No sé cuánto de diamante saquemos, pero bueno, al menos lo hemos conseguido en este capítulo. Vamos a ir poniendo piedras, como les dije antes. Así nos evitamos de caernos nosotros a la lava, o de que se caiga nuestro diamante y se desperdicie. Ahí está, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar picando por aquí. Y aquí tenemos el diamante que estábamos buscando tanto. Tenemos lleno el inventario. Vamos a quitar las rocas estas. Buenísimo. Tenemos 4 de diamante. Qué bueno. Ahí al fondo está una mena de hierro. Pero bueno, vamos a continuar picando por aquí, ¿vale? A ver si encontramos más diamante por aquí. De momento, pues aquí tenemos más redstone. Y cerca del redstone, pues tenemos carbón. Somos bastante afortunados. Vamos a seguir picando aquí, en este túnel, hasta que se rompa nuestro pico de hierro. Ya le queda muy poquito, la verdad, pero nos ha sido de bastante ayuda. Se puede picar la roca mucho más rápido con este pico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es diamante? No. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaba esto? Lapislázuli, me suena. Creo que sí. Creía que era diamante, pero no. Lo que no sé es para qué nos sirve este tipo de mineral o lo que sea. Vale, aquí hemos encontrado más hierro. Y como el hierro no nos abunda, pues tenemos que coger todo el hierro que se pueda. Ups, se gastó. Tenemos un pico de hierro más, así que vamos a aprovecharlo, ya que también tenemos cerca más redstone. Aquí está nuestro pico de hierro. Afortunadamente, pues hicimos 2. Ahí está el redstone. Y nosotros vamos a iluminar esta parte y seguir picando. Bueno, por ahí tenemos más redstone. Así que vamos bastante bien, ¿eh? En este capítulo que lo hemos dedicado la mayor parte a minar, pues nos ha ido bien. No podemos coger más redstone. Tenemos que quitarnos tierra, por ejemplo. Vamos a continuar por aquí. Bueno, chicos, pues ustedes déjenme en los comentarios si los episodios donde tenga que minar se les hacen muy pesados, ya que hemos estado
bastante tiempo en nuestra mina. Y bueno, si les parece aburrido esta parte, pues en otros episodios pues puedo o bien ponerlo en cámara rápida o bien puedo cortar algunas partes del vídeo, ¿vale? Eso ustedes déjenmelo en los comentarios. Vamos a seguir picando, ya que tengo bastante fe de conseguir más diamante. Ahí tenemos tierra. Bueno, si encontramos hierro y o redstone, también nos viene bien. Tenemos que tener esto bastante iluminado, ya que a veces en el vídeo pues se oscurece bastante. Aquí arriba de nosotros pues tenemos carbón. Y bueno, vamos a iluminar esto y nos llevamos todo el carbón que se pueda. En este capítulo pues hemos conseguido muchísimo carbón. En el siguiente episodio también tengo que ver la forma de ordenar mejor las cosas que he ido consiguiendo, ya que lo tengo bastante desordenado y me cuesta conseguir algunas cosas de mi inventario. Voy a ir poniéndolo todo en cofres. La piedra en un cofre, la madera en otro cofre, los minerales en otro, las semillas y plantas pues en otro cofre también, ya que se hace bastante complicado encontrar algunas cosas que necesito. ¿Qué tenemos aquí? Grava. Vamos a poner una antorcha y nos ponemos con la palita. De la grava que obteníamos, pedernal puede ser, no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, creo que era pedernal. Y aquí hemos encontrado diamante. ¡Qué bueno! Bueno, ha estado bastante bien. No sé cuántos bloques sean. De momento tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a picar alrededor de esta veta de diamante. Qué bueno, chicos. Para finalizar el vídeo, pues hemos encontrado diamante. Todo nuestro esfuerzo, pues, ha tenido su recompensa. Ahí encima también tenemos hierro. Así que mejor, pues, no nos podría ir. Un día bastante bueno para nuestra minería. Vale, vamos a empezar a picar los bloques de diamante. Pues vamos a conseguir 4. Ahí arriba también tenemos hierro. Así que vamos a por él. Vale, más arriba todavía tenemos una mena de hierro. Así que vamos a picar ahí. Y ya está. No nos dejamos nada. Pues ahora vamos a volver. Pero aquí también tenemos carbón. Ya que estamos aquí. Y nos hemos pasado bastante del tiempo. Pues por un ratito más no pasa nada. Ahí lo tenemos. Los sitios donde o las vetas de carbón pues son bastante grandes. Las de diamante pues solo nos dan 4. En fin, ya casi terminamos aquí. Ahí está, perfecto. Ahora sí vamos a darnos prisa por llegar a nuestra casa. Y vamos a ir terminando el vídeo. Justo cuando lleguemos a casa, ¿vale?
hemos picado bastante, ¿eh? Bueno, aquí tenemos más carbón y más redstone. En fin, chicos. Pues díganme eso en los comentarios si les ha gustado este capítulo minando. O prefieren que corte el vídeo mientras empiezo a minar y simplemente les ponga las partes donde encuentro el mineral. O que lo ponga en cámara rápida. Todo eso depende de ustedes, ¿vale? Este capítulo lo he hecho así, ya que ha sido el primer capítulo donde he empezado a minar en serio. Ahí, con el objetivo de conseguir el diamante. Ahora vamos a volver a nuestra casa. Simplemente ponemos bloques de piedra aquí. Y este método pues ha sido bastante efectivo, me ha gustado. Hemos encontrado un montón de carbón, un montón de hierro, bastante redstone. Y nuestro objetivo final, que era el diamante, nos ha ido bastante bien. A ver si ya llegamos a nuestra casa. Vale, ya hemos llegado. Hay que tener cuidado de no caerse ahí. Vamos hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El sonido de un monstruo, escuché por ahí. Bueno, vamos a poner todo esto así. Vamos a crearnos un cofre, ya que tenemos muy poco espacio en el cofre que tenemos ahí. Vamos a poner el diamante por aquí, el redstone, todo esto. El carbón también. Ahí está. Aquí tenemos 9 de lingotes de hierro. Vamos a poner la mena de hierro que tenemos ahí. ¿Y qué más? En total tenemos ya 14 lingotes de hierro. Vamos a poner nuestro hierro en este cofre. Pero algo que se me olvidaba era hacer nuestras botas de hierro. Así que vamos a hacerlas rápidamente. No quiero terminar este episodio sin hacernos nuestras botas. No me acuerdo cómo era el crafteo. Creo que era así. Efectivamente. Bueno, chicos, pues aquí tenemos nuestras botas de hierro. Vamos a ponérnoslas. Ahí está. Y de esta forma pues ya tenemos completa nuestra armadura. Y bueno, chicos, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado este gameplay. Like y favorito si ha sido así. Suscríbanse si no lo están. Comenten los vídeos. Y nada. Hasta el próximo gameplay.